Hola. ¿Qué vamos a comer? Ya, vamos a comer ramen. Yeah, ramen. Vamos a comer ramen. Hace mucho frío. Hay un menú normalmente en un restaurante. Solo un menú por mesa, ¿verdad? Para todos, sí. ¿Por qué? Yo no sé. Sí, normalmente otro país como cada uno tiene menú, ¿no? Sí, cada uno tiene ¿sí? menú. Sí. Japón como mira, una para uno dos, para todos. Una para cuatro. ¿De veras? Voy a comer. ¿Qué vas a comer? Tonkotsu, puerco, ramen de puerco. ¿Tú quieres? ¿Qué quieres? ¿Esto qué es? ¿Tomato ramen? Tomato ramen. Tomato ramen. ¿Esto qué es? Green curry. Green curry. ¿Qué tiene? Tomate. これ, tonkotsu. Tonkotsu. Hai. Yo quiero este. De これ. Tomato ramen. Con. Hai. Tomato. ¿Qué hay aquí? Soya, vinagre y pepa, rayo. 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 Este es picante. Pimienta, pimienta. Y ya llegó nuestro ramen. Ramen de tomate. Parece muy rico. Y ramen de puerco. Ya vino el ramen y yo estamos comiendo. ¿Te gusta? ¿Rico? Ay, muy rico. ¿De tomate, no, verdad? Nunca había comido ramen de tomate, siempre como el ramen que está aquí. De puerco. Que tiene puerquito, aquí está puerquito y huevo. Es caldo de puerco. Es caldo de puerco. Fideos y cebollita. Pero este venía con queso y pechuga de pollo. ¿A poco? Con como espinacas. Mexicano, ¿no? Ajá, muy rico, sabe muy muy rico. Bravo, no. Quiero probar. A ver, come, come. No la ves. ¿Qué tal está tu ramen? Rico. Puerco. Puerquito, mira. Tiene mucha grasita. Huevo. Que me robaste. No, yo regresé. ¿Ah, regresaste? Medio crudo. Medio crudo. ¿No come como eso, verdad? No, casi no comemos huevo medio crudo en México. Y siempre hacen los japoneses ese ruidito cuando comen su ramen. Significa rico. ¿Significa rico? Ese ruidito. Ni en México no se puede hacer ese ruidito porque es como falta de educación, ¿no? Japón es con... ¿Cómo sonido? Educación. Oh, este sonido. Hay algo bien curioso porque se puede pedir, se puede repetir y se llama kaedama. Y vienen este tipo de platitos. No sé cuántos gramos son, pero puedes pedir kaedama y pagas una diferencia de precio. Y debes asegurarte de no tomar el caldito para que, bueno, te dan únicamente el fideo y puedas seguir comiendo. Es barato porque no necesitas comprar otro ramen, ¿no? Te paga no sé cuántos yenes más o menos y puedes volver a ponerlo en tu sopita y seguir comiendo. Muchas gracias por haber visto nuestro video, de verdad se los agradecemos. No olviden compartir, suscribirse, comentar. Lo apreciamos bastante, ¿sí? Bye bye. Adiós.